Su mamá le buscaba desesperadamente. ¡Jane! ¡Pero bueno! ¿Dónde se habrá metido? Apenas había salido el sol y Jane ya no estaba en su cama. Jane, con el pelo alborotado de dormir y aún con legañas en los ojos, esperaba con su cuerpo hecho una bolita en el gallinero. Después de toda la mañana esperando, vio como una gallina ponía su huevo, blanco y perfecto. Casi le parecía magia. Jane creció rodeada de animales. Le encantaba estar con ellos. Un día, su papá le regaló un chimpancé de juguete. ¡Toma, hija! ¡Un chimpancé de juguete! ¡Ana, un chimpancé! ¡Uy! ¿Vecina? ¿Qué juguete tan feo? ¿Si la niña se va a asustar? ¡Pues a mí me encanta! Ella soñaba con ser Tarzán, o como el doctor Dolittle. De mayor iría a la selva a vivir, rodeada de animales y a apuntar en un cuaderno todo lo que hacía. Vaya, lo hizo. Frida vivía muy feliz en su casa de México con sus hermanos. Les encantaba jugar. ¿Dejas la cámara de fotos? Sí. Su padre le dejaba la cámara y Frida fotografiaba todo lo que veía. Un día, cuando estaba a punto de cumplir 6 años, Frida empezó a encontrarse muy enferma. Mamá, ¿qué le pasa a Frida? Preguntaron sus hermanas. Frida tiene poliomielitis. Es una enfermedad que afecta a la médula espinal, les explicó su madre, muy preocupada. Un día, mirando por la ventana, vio como unos niños jugaban al fútbol. ¿Frida, quieres jugar al fútbol? Sí, papá. Aunque no era corriente que las niñas hicieran deporte y jugaran al fútbol, Frida lo hacía todos los días para que sus piernas recobraran fuerza y movilidad. También practicaba boxeo y mejoró mucho. Una mañana, yendo a sus clases, tuvo un horrible accidente. Un tranvía la arrolló en el autobús que viajaba, obligada a estar mucho tiempo en la cama. Tuvieron que operarla en 32 ocasiones. Una tarde, que estaba un poco más animada, se acordó de las pinturas que su padre tenía en el estudio. Al otro día, buscando entretenerse, Frida empezó a pintar y resultó que en los pinceles, además del entretenimiento, hay una manera de expresarse. Marie era una niña muy inteligente. Era curiosa y con gran capacidad para los estudios. Cuando llegaba a casa del colegio, sin apenas descansar, abría de nuevo los libros y se ponía a estudiar. Nunca dejaba de preguntar. ¿La física? Papá, ¿qué es la física? Es la rama de la ciencia que estudia el espacio y el tiempo. Ah, vale. La energía, ¿pero qué es eso? Abuelo, ¿qué energía? Es la fuerza que nos da para seguir adelante. Que yo ya no tengo. Es que ¿sabes qué pasa? Que no es estupendo. No tiene la mitad de las cosas. ¿Qué es un dinamómetro? Se voy a preguntar yo a mi mamá, ¿qué es un dinamómetro? Es un instrumento para medir fuerzas y para pesar objetos. Ah, vale. Mira qué poquito me queda, mamá. Está súper interesante. Mira, toma, para que hagas inventos. Ah, vale. También hacía un montón de experimentos. Papá, necesito un ayudante para que me ayude los experimentos. Ah, pregúntale a tu hermano, a ver si está cool. Y también, pues, si con tu hermana haces los experimentos, hazme uno que me recuperezca toda la energía. ¿Y esto qué has hecho para mí? Mira, abuelo, esto es para que vuelvas a ser joven. ¡Ay, qué bien me siento! Papá, yo quiero ir a la universidad.
Es muy difícil, hija. Solamente los chicos van a la universidad. Pues yo lo voy a conseguir. A pesar de todas las dificultades, se pudo matricular con su hermana en una universidad clandestina donde admitían mujeres.